La semana pasada fue lanzado el cohete el Falcon con la nueva cápsula Crew Dragon de SpaceX, de la compañía de Elon Musk. Cabe destacar que siempre que hay este tipo de lanzamientos suele haber relación con los fenómenos ovni o paranormales. Como cuando estalló el Falcon en el lanzamiento, en el momento de su lanzamiento, en 2016, que se ve aparecer un ovni y justamente estalla el cohete en el momento de su lanzamiento. En esta ocasión podemos comprobar que los astronautas que llegan a la Estación Espacial Internacional, cuando entran en la estación, uno de ellos se le ve en la espalda algo muy raro. Cuenta la leyenda que hay seres reptilianos que los de más alto rango suelen tener cola. Dice que cuanto más larga la cola, más poder tienen, en más alta jerarquía están. ¿Será realmente que este tipo de seres existen? Juzguen ustedes mismos. Se les ve justamente cuando entran al segundo astronauta, entra a la Estación Espacial Internacional, se le ve algo que abulta en su espalda. No podemos determinar qué es exactamente lo que es. Esperemos que las leyendas no se hagan realidad, simplemente solo sean leyendas. Aquí les voy a dejar los vídeos, cuando entran los astronautas, cómo se le puede ver algo en la espalda. Juzguen ustedes mismos. Un saludo del canal Rubio de los Sonis, y si te gusta el vídeo, dale like y comparte. SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley.